Sigue el conflicto entre el cuerpo de la policía local de Villanueva de la Serena y el consistorio. Desde un sindicato siguen denunciando la mala situación en la que se encuentra la policía. Manuel Mejías, portavoz del Ayuntamiento de Villanueva, asegura que el jefe de la policía local cuenta con todo el apoyo del ayuntamiento. Sobre la crítica que hace determinado sindicato al jefe de la policía local, tengo que decir que el jefe de la policía local cuenta con todo el apoyo del alcalde, del concejal de la policía local y del gobierno en pleno. Así de claro y de rotundo. O sea, el jefe de la policía cuenta con todo el apoyo en sus actuaciones del alcalde, del concejal de policía local y de todo el gobierno. Asegura que no existe ningún conflicto real y ha querido hablar de ejemplos concretos. Las declaraciones de algunos sindicatos, pues prácticamente no se desprende ninguna demanda importante para la policía local. Yo creo que es un conflicto totalmente estéril. Es un conflicto estéril de un determinado sindicato que tiene unos intereses políticos, que coincide con los intereses del Partido Popular, que es intentar armar un poco de jaleo, pero si es que no hay ningún conflicto con la policía local. Mira, le voy a poner un ejemplo. Hace poco, en sus últimas declaraciones, dijeron que querían que por la noche patrullasen en patrullas de dos. El jefe de la policía local ha estimado conveniente y ha puesto dos agentes por la noche para que patrullen dos agentes. ¿Sabe usted de cuál ha sido la reacción de algunos agentes? Estar indispuesto para trabajar esa noche. Esa es la realidad. Está convencido que detrás de todo se encuentra el partido en la oposición. Solamente hay un conflicto estéril que tiene otros intereses políticos y que está protagonizado por quienes tienen otros intereses políticos, que, insisto, coinciden con los del Partido Popular. Por lo tanto, el gobierno no va a admitir ninguna presión por parte de determinados miembros de la policía local. No hay nada que negociar con la policía local. Estamos cumpliendo. No va a haber servicio extraordinario. Si lo que pretenden algunos agentes es que porque se den de baja hayan servicio extraordinario, no lo van a conseguir. O sea, no hay nada que negociar y no va a haber servicio extraordinario. No hay nada que negociar, declara Mejía. Se asegura que lo que necesita Villanueva es que algunos policías locales trabajen de verdad. No hay nada que negociar en esta situación. En esta situación, y lo que necesita la seguridad de Villanueva Serena, es que los policías locales, algunos policías locales, porque la inmensa mayoría lo están haciendo, es que se pongan a trabajar. Y que algunos agentes se den de alta. Y lo digo así de claro, pueden sentar mal mis declaraciones, pero ante un conflicto estéril, el concejal de la policía local piden que los policías se pongan a trabajar, porque no hay ningún conflicto, hay otros intereses. Pidieron la semana pasada o hace dos semanas que se patrullara dos agentes por la noche, lo hemos puesto y la respuesta ha sido la indisposición de esa noche de algunos agentes. O sea, nos piden una cosa, la hacemos y después hay indisposición de agentes para estar esa noche trabajando. Si lo que pretenden desde el sindicato es enfrentar al consistorio con la policía local, aseguran que no lo van a conseguir.